presión y definición en la última zona. Vamos al resumen del partido, donde Católica le ganó 3-1 a Macará, así arrancaba, con un primer tiempo donde tuvo en gran parte una Católica que dominó. Esta fue la primera acción de peligro, balón en largo, Milagro Barahona supera todas sus marcas y trata de definir al segundo palo de la arquera Madeline Nieto, que sale a achicar de muy buena forma y evitó lo que pudo haber sido el primer gol del partido. Esto fue el primer minuto, mano, ¿no? Sí, sí, esto sí. Fue la arranque jugada, nomás. El arranque nomás del partido, ya Milagro Barahona fue avizorando lo que iba a hacer su hat-trick. Y aquí está una de las grandes artífices que probaba de afuera, como es la número 5, Ana Ramírez, que probó, pateó esa pelota, pero que no tuvo el efecto esperado. Correcto. También probó con estos recursos la Católica, con los remates de media distancia. Acá Vivero se le iba a ceder a Caicedo, que nuevamente iba a probar en esta ocasión con su pierna derecha. Salía desviado, pero ya también las mediocentros se empezaban a animar a atacar. Acá la única acción de peligro, a lo mejor, de Macará en el primer tiempo, pase para Kerly Corozo y un balón que salía rozando del arco de América Ortiz. Y acá el tanto del primer gol, abren el juego para Ifema. Sari Viveros aprovecha ese mal despeje de la defensa de Macará, se la cede a su compañera Milagro Barahona, que llega mejor perfilada, y saca el derechazo al segundo palo. Madeline Nieto alcanza a tocar el balón, pero no termina siendo suficiente para despejarlo. Es un rebote, mano, ¿sabes? Sí, sí. Un rebote, un en falso, que lo hizo desacomodar completamente a Madeline Nieto. Sí, porque igual ahí vemos como un mal despeje de la defensa de Macará, se la cede a Sari Viveros, y ahí Milagro Barahona define. Manotea el balón Madeline Nieto, pero por la buena potencia y colocación del remate no termina siendo suficiente para impedir que caiga su arco. Así es, ahí bien Milagro Barahona puso la primera de este compromiso. Acá Macará también demostrando sus credenciales, el cabezazo de Kerly Corozo, que intentó y que buscó y que comprendió que podía haber hecho algo más, pero no, aquí está un pase abismal por la jugada, cómo lo desacomodó ahí Milagro Barahona a la portera Nieto. Y el pase de Ana Ramírez es de esos pases que quedan para la historia. Sí, sí, muy buen pase de Ramírez. El gesto técnico de Milagro Barahona creo que ayuda también a la confusión de Madeline Nieto, que piensa que va a rematar. Nieto pensó que llegaba tarde al encuentro con la pelota y es por eso que como que se desentiende de la jugada. Bien por Milagro Barahona, que aprovecha esa confusión y marca el 2-0 parcial, cerrando ya el primer tiempo. Católica lo ganaba de muy buena forma a Macará 2-0. Así es, Milagro Barahona, ahí va 2-0. Ahí pues con esto era lo mejor que sucedía en la primera parte. El segundo tiempo. Este ya es la segunda parte. Acá viene Yosneidy Zambrano mandando un buen centro, cabezazo, que no tuvo pues el efecto. Aquí va una de las primeras lesiones en el partido. Sí, ¿no? Y a raíz de eso, este tercer gol. Justamente había salido Moreno por una lesión, se había quedado con uno menos Macará, ya se había dado también la expulsión de Elín Mogro en Católica, pero bueno, el centro de Ifema por el costado izquierdo y Milagro Barahona marcando su hat-trick para poner el 3-0 parcial. Y acá el golazo de Carol Suárez termina bañando a la arquera América Ortiz luego de un gran pase en profundidad para poner el 3-1 final. Y acá venía también Sari Viveros, casi que la misma fórmula, estaban tratando de aprovechar los espacios los dos equipos, pero bueno, ya después de eso no existieron más goles, sí emociones, sí remates. Acá se la pierde Kerly Corozo frente a un gran centro de Espinosa, luego de que forcejearon bastante bien por ese costado. Espinosa tiene ese rebote y de ahí Kerly Corozo no logra definir de muy buena forma hacia el segundo palo.